Romina está poniendo en riesgo su vida, pues esta coge su bicicross y se va para el barrio a boletearse enfrente de todo el mundo. Calidoso la ve y se pregunta, ¿ese será el fantasma de Romina? Mientras Santiago le pregunta que qué está haciendo. Un hombre llega por detrás y le apunta con un arma a Santiago. Romina no está midiendo sus actos y esto podría traerle grandes consecuencias. Vimos que ya se salvó de los Bedoya, ahora está viviendo una vida bastante acelerada y haciendo lo que quiere. Está la incógnita también de saber con quién se quedará Romina, si se quedará con Santiago o se quedará con el Calidoso. Muchos en redes sociales apoyan a que se quede mejor con Santiago, aunque Calidoso también es muy buen hombre y ha dado muchísimo por ella. Por su lado, Virginia tendrá que pagar las consecuencias de todos sus actos, del haber asesinado a su propia hija y además de eso haber trabajado como narcotraficante y haber hecho la vida imposible a muchas personas. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Ah? ¿Con quién se quedará Romina? ¿Con Santiago o con el Calidoso? ¿Con quién les gustaría verla? Déjenmelo saber en los comentarios.